La Feria del Diablo. Oh, escribe esto. Simplemente se lanzó contra mí. Me agarró de los brazos. Me rasguñó tan profundo que lo sentí en los huesos. ¿Lo sentiste en tus huesos? Es muy emocionante. No actúes emocionado. Cuando haces eso no puedes venderle nada. ¡Hola! Tanto sin vernos. Está lloviendo. Bien, él es Jacob y es el segundo miembro fundador de Enlace Sobrenatural. Pensé que era Enlaces. Todos lo piensan. Golpeamos los palos y dibujamos el fantasma en los vasos. Y lo cubrimos con cinta. Es cinta de fantasmas. Así es. Cinta de fantasmas, te voy a mostrar. Siéntate, te va a encantar. Entrando al área embrujada. Entra directamente. Espera. Oh, esto está muy raro. Buen trabajo, pero tenías que darle los pasos. Claro, él tiene hijos. Eso significa que será un cliente frecuente. Sus hijos dirán, papi, tenemos un fantasma. Boom, lo mismo una y otra vez. De acuerdo, eso es muy inteligente. Lo sé. Entonces, ¿quién es él? ¿Quién? El tipo con palos. ¡Oh! Es Spartacus. Él no es un hombre. ¿Cuál es tu nombre? Vincent. Estoy haciendo una pasantía para ustedes. No podemos pagarle. Lo sé. Lo escuchaste, ¿no? Pasante. Amigo. Sé que aún estás un poco molesto por lo que le pasó con la muñeca. Amigo, Spartacus me contó sobre un parque de atracciones embrujado. No está muy lejos de aquí, y creo que nos podría ser útil. El único problema es que no tenemos auto. En esta habitación de la casa, que el cuerpo del cadáver del niño aparece, tratando de encontrar a su madre. Se dice que la música lo atrae. Siento que el niño está con nosotros. Está en el espejo. Los espejos son muy fuertes. Retienen mucho. Es raro que digas estas cosas porque mucha gente ha experimentado. ¿Estás esperando a alguien? Yo no. Sigue grabándola. Bien. Dinos lo que sientes. Quien seas, tienes que venir más tarde. Estamos realizando una investigación. Buscamos un grupo llamado Enlaces Paranormales. Escuchamos que están investigando aquí. Sí, están terminando la grabación. ¿Podrían irse, por favor? Blaze. ¿Podemos entrar y hablar? ¿Sabes qué día es hoy? Ryan. Está bien. Entra. ¿Qué hay de mí? Olvidé que es el cumpleaños de Ryan. ¿Tú fuiste a verlo hoy? Sí. Fui a su tumba.
Lo hice. Entonces, solo voy a aclarar una cosa. Sabemos que no te agradamos y a nosotros no nos agrada. ¿Solo tú? Sí, todo bien con Rob. ¿Qué no les agrada? Desde que Rob y yo empezamos nuestro programa, no han hecho otra cosa que acosarlo. ¿Acosarlo? ¿Los correos? ¡Oh! Sí, yo mandé correos insultantes. Pero nunca los firmé. Anónimo. Lo enviaste desde la cuenta de enlace sobrenatural. Pero nunca los firmé. Sigue siendo anónimo. Ok, ¿cómo se supone que actuemos? Te llevaste todo el equipo. Ryan me dejó el equipo a mí. Él me dejó el negocio. Sí, pero no tenías que sacarnos. No lo hice. Estuvieron estafando a todo el pueblo diciendo que son los cazafantasmas. ¿A quién llamarás? ¿Por qué? Se puso bastante serio, chicos. De acuerdo, entonces nos sacas. Te llevas a Rob y tenemos que hacer otra cosa. Enlace sobrenatural ni siquiera suena bien. Sí, no pueden pagar la S. No podía pagar una muleta y ustedes eran la muleta. Estaban afectando el negocio. Saben, cuando formamos este equipo y dejamos que se unieran con Ryan, Sean y yo, no siempre nos llevamos bien. Digo, pensábamos que tú pensabas que no estábamos tomando las cosas en serio como deberíamos. Y pensábamos que eras muy payasa. Pero el punto es que Ryan nos reunió. Estamos juntos como equipo. Trabajamos para salvar gente. Hablé con ustedes muchas veces. Sí, bueno, podrías habernos dicho que era en serio. Ella sí dijo, hablo en serio. Sí, pero usó un gesto con la mano como, hablo en serio. Nos hundiste. ¿De acuerdo? ¿Eso es lo que querías escuchar? Ganaste, no somos nada. Y somos los que salvaron al mundo. No hay forma de que hayas salvado a alguien más que ti mismo. Jacob, es como si hubiera estado allí. Tenemos una idea que nos ayudará a todos. No intentamos unirnos a enlaces paranormales, pero sí pedimos una empresa conjunta para que Enlace Sobrenatural tenga su S de vuelta. Enlaces Sobrenaturales. ¿Una aventura juntos? ¿Dónde? Un parque de diversiones. Embrujado y sin explorar. ¡Hola! ¡Los enlaces sobrenatural! ¡El rarito y el cochinón! El rarito y el cochinón. Hola, soy Lace. Rob. ¿Hola? Yo soy Alec. Hola, compañero. ¿Están aquí para luchar con fantasmas? Y estamos listos para luchar. ¿Está hablando en serio? ¿No deberías estar grabando? Rob. Tienen unos movimientos bastante extraños por este lugar. Disculpa, ¿estás actuando así por la cámara? Ah, lo siento, ¿no estamos grabando? Alec, si vas a salir del personaje no te voy a pagar. Ya pasamos por esto, tu primera advertencia. Ah, ¿le estás pagando para que actúe así? No le estamos pagando. Para que actúe así, no. Bueno, déjenme decirles algo. Hay unas extrañas posesiones que suceden por aquí. ¿Saben? De hecho, hay una historia de demonios peligrosos tomando el control de los jóvenes de por aquí. Debe estar bromeando. ¿Sabes dónde están sucediendo estas posesiones paranormales? Uh-huh.
para... Paranormal. Paranormal. Ya lo conoces. Oh, bien. Hagámoslo. ¿Tienes algún registro para ir por una de estas posesiones? Tengo una. Lejos de la ciudad. Tenemos muchas formas de llegar ahí. Sí, vamos a ir a la ciudad. ¿Podemos hacer tomas en el camino? Sí, claro. Andando. Rob, ¿en serio vas a inventar líneas? ¿Tomas? Pero sí quiero hacer tomas. Claro. Deja los términos técnicos a los profesionales, amigo. Pero es un término técnico. Solo vámonos. A Néstor le gustará saber por qué estamos reunidos alrededor de una pequeña fogata en medio de su casa. Yo no preparé esto. Iluminación ambiental. ¿Iluminación ambiental? Sí, Shaun, tratamos de ser profesionales. Somos profesionales. Sí, profesionales como cuando sacaste esos vasos. De acuerdo. Me dijiste que no íbamos a hablar sobre los vasos. Eso tiene como 1000 años, o lo que sea. No puedes creer todo lo que lees en línea, Shaun. ¿Por qué no? ¡Claro que sí! ¡Oye, qué pasa! ¿Nos dicen que no entendemos a los medios de comunicación? ¿No escuchamos a la radio, la televisión, las películas? ¿Ahora tengo que aprender un nuevo idioma y leer? Leer. ¡Vamos! No es un nuevo idioma, Shaun. Y no puedes creer todo lo que lees. De acuerdo. Buen punto. Sí, así es. ¿Espera, el mío? Sí. No, ese fue tu punto. No, fue tuyo. No, era el tuyo. ¿Qué? De acuerdo, se lo diré. Alec, ¿puedes pedirle que nos hable un poco de él? Sí. Tú, Yo trabajo, yo trabajo. Él hace el trabajo. Yo trabajo. ¿Trabajo? Bueno, ¿podrías decirnos qué tipo de trabajo? Dinos. Habla español, hijo. Él dice que el tipo de trabajo que hace es con su cuerpo. ¿Qué? De acuerdo. ¿Podrías preguntarle por qué piensa que hay posesión o conoce a alguien que está poseído? Sé lo que dijo, imbécil. Lo que estaba diciendo. Lo que acabamos es que de decir yo... fue que él y su hija estaban viajando al sur de la ciudad. Ahí estaban explorando. Cállate. Ahora, encontraron un lugar extraño y viejo cerca de una feria abandonada. Ahí encontraron una colina. Y arriba de la colina había un árbol. Y ese árbol estaba hecho de brazos mutilados y cuerpos humanos colgando del árbol. Dijo que el árbol era la raíz de toda la maldad. Y el árbol agarró a su hija y la jaló hacia adentro. Y lo que salió y lo que entró a su cuerpo no eran la misma cosa. ¿Te refieres a un árbol de carne? Sí, esa es la entrada de todo el mal. ¿Podemos conocer a su hija? -70 grados. Está algo frío. Esto parece algo real. Oye, no salgas del personaje. Esto parece algo elaborado, chicos. No, nosotros no armamos esto. ¿Cómo pudo hacer eso?
¿Quieres que lo descubra? ¡Oye! ¿Cómo hiciste eso? De acuerdo, no me respondió. Buen intento. ¿Puedo hablarle? Su nombre es Anya. Adelante, cochino. Rob, grábala. Hola, Anya. Soy Jacob. ¿Qué tal? ¿Sabes quién soy? ¿En serio, Jake? ¿Qué? Nunca había hablado con uno antes. Jacob, ¿sabes quién habla? Su nombre es Anya. Anya. ¿Puedes verlo? ¿Ver qué? ¡Jake! ¡Jake! ¡Se acabó la batería de la cámara! Anya, ¿tú sientes dolor? Esta cosa detecta alteraciones electromagnéticas. Jake, ¿en serio crees que ella va a sacar un campo eléctrico? Lo siento, ¿quieres hacerte cargo? ¿Has peleado contra un demonio? ¿Qué pasó? Creo que estaba en su periodo. Nunca había visto a una cámara disparar sangre. ¿Soy el único que se da cuenta que está en el techo ahora? Solo es parte del show. Ella estaba en el techo. No era espectáculo. Entonces, esto es real. En mi opinión personal, está en el maldito techo. Sean, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres que las cosas se graben? Llamen a otro programa paranormal. ¿Quieres que las cosas se hagan? Nos llaman a nosotros. Sí. Agua bendita. Espera. ¿Cómo conseguiste eso? ¿Qué no tienen que nombrarte sacerdote? ¿Un ministro o algo así para conseguir eso? No. Pones una Biblia en agua. ¿Sí? No creo que eso funcione. Vamos, no tenemos algún tipo de manual. ¿O sí? Bueno, como sea, ¿sabes qué? Funcionará. Yo me encargo. A un lado. Jake, estoy dentro. Yo estoy justo afuera de la puerta. ¿Jake? Ella me está mirando. Sean, Rob va a entrar. Rob, adelante. You're next.
Falsa alarma. Solo era Rob. ¿Se fue? De acuerdo. Voy a intentar establecer contacto. ¡Oh! Le encontré. Está debajo de la cama. Hola. ¿Qué haces ahí abajo? ¿Te estás divirtiendo? No puedo esperar a que te unas. ¿Abajo de la cama? ¿Estás bien? Sí. Salvé la vida de esa pequeña. Eso eran efectos especiales, ¿cierto? Tú no armaste eso, ¿sí? Ah, lo siento, no escuché nada de lo que dijiste sobre lo genial que soy. Sean, tú no armaste nada ahí, ¿verdad? No, ¿me escuchaste? Dije que le salvé la vida a alguien. ¡Soy un héroe! De acuerdo, Alec. ¿A cuántas personas has visto poseídas? No lo sé. Ustedes me contrataron. De acuerdo. ¿Dónde encontraste este? Es algo de trabajo que encuentro a veces en el bar. Espera. ¿No hiciste algún tipo de estudio de personaje? ¿Qué tipo de actor eres? Ok. ¿Todos pensamos que esto podría no ser un tipo de entidad paranormal que estaba hablando su cuerpo? Tal vez era algún trastorno. Espera, dijiste que curé un trastorno. ¿Qué tipo de trastorno teme al agua? ¿Sabes qué? En realidad soy un actor increíble. Muchas gracias. Espera, ¿cuánto has ganado? ¿A quién le importa? A nadie doctor le importa, feliz, mira, creo. ¿Puedo ponerme triste? ¡Ey, cállense! Eso es todo. Cállense. Creo que podemos sacar algo bueno de aquí. Si lo que encontramos era real. ¿Y qué si era real? ¿Qué si es contagioso? ¿Somos científicos ahora? Hay algo. Algo en ese árbol. ¿En serio? ¿Qué actor tan bueno se salió del guión? Está bromeando. ¡Sean, cállate! ¿De acuerdo? ¿Se supone que vayamos y encontremos el árbol? Digo, estamos salvando al mundo de un... ¿gran mal? Bueno, eso suena como una película barata. Sean, es en serio. La gente de aquí cree que el árbol tiene algún tipo de maldad. Si destruimos el árbol, entonces destruimos la maldad. Hay que pensar diferente, eso ayudaría. ¿Estás diciendo que hay una epidemia de fantasmas o algo así? ¡Por Dios! Oye, ¿aún estamos aquí? Alec, ¿es hora de cerrar? Ni siquiera me terminé mi bebida. No, usualmente cierran un poco más tarde. ¡Ah!
Ahora esta cosa trata de alejarnos. Bueno, funciona. Sigue funcionando. Es la señal que necesitábamos. ¡Señal! ¡Hay gente que sigue adentro! ¡Bájame! ¿Dónde está la feria? Jake, ¿qué haces? Jake. ¿Qué? ¿Qué haces? Solo me llevo lo que necesitamos. Parece que piensas que no volveremos. ¿Y qué si no? ¿Sabes a qué nos enfrentamos? Porque yo estoy seguro de que no. De acuerdo. Creo que debemos pensar en esto. Jake, estoy con el actor. ¿Podemos al menos parar y pensar lo que estamos haciendo? No sé ustedes, pero yo lo haré. Estoy harto de solo documentar. Es momento de hacer algo. No sé si Sean montó esto o qué, pero voy a averiguarlo. Chicos, esto no puede ser real. Probablemente solo sea como una puerta que se abrió, o solo un crujido asentando la casa. Todo tiene una explicación racional y razonable. Muy bien, explica lo que ha estado pasando. Explica una sola cosa y nos daremos la vuelta y regresaremos a casa. Eso pensé. Muy bien, ayudaré. Sean. Sabes, estás tomándome por un profesional, pero yo no... No lo soy. No lo soy. Solo soy yo. Muy bien. Quiero decir, si eso es suficiente para ti. Entonces cuenta conmigo. Lace. De acuerdo. Iré con ustedes. ¡Sí! Ustedes han hecho esto antes, ¿verdad? Sí. Lo hemos hecho. ¡Llegamos! Este... es un lugar terrible para una feria. En realidad parece que alguien ya se nos adelantó. Huellas de neumático. Podrían ser adolescentes, haciendo una pequeña explosión. Así es como lo llaman aquí. Podría ser la casa de un asesino psicópata. ¿Violará a Jack? Degollará a Lace. Y se comerá a Alec. Y seré el último en contar la historia. Oye, ¿qué hay de mí? Oh. ¿Cuándo llegaste? Gracias por venir, nena. ¡Vamos! Oh, este lugar es gigantesco. Parece estar abandonado. A veces es increíble verte trabajar. Ni siquiera funciona. ¿Hola? ¿Qué ibas a hacer si alguien contesta? Toma. Lo tengo. Lo quiero. Hay que encontrar el corazón.
Eso dicen todos los libros. Hay que encontrar el punto de concentración. Seguro se burlaban de ti de niño. ¡No se alejen demasiado de los demás! No creo que los fantasmas sean como pensamos. Quiero decir, pues, sí, pensamos que son gente que murió. Y sus espíritus siguen aquí, pero... pero ninguna investigación ha podido probarlo, ¿saben? ¿Y si hay algo más? ¿Y si pueden cruzar y poseernos? ¿Y así pretenden estar vivos? Pueden venir aquí. Tiene sentido. ¿Tienes que mirar atrás cada 5 segundos? Al menos no estoy tarareando. Es que estoy nervioso. Genial. Ábrelo. De ninguna manera tocaré nada sin mi desinfectante de manos. No sabes de lo que te pierdes. ¡Wow! ¡Viejo! ¡Es una cabeza y una mano en un frasco! ¡Alec! ¡Alec! ¡Vuelve aquí y toca esto! Es como Scooby-Doo. Vincent, Alec, aquí. ¿Por qué no conoces a el árbol? El árbol es un hogar, Vincent. Oh.
Alex se fue corriendo. Quizás se cayó. Sean. 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 Sean, ya voy. Rob. 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 Chicos. Mami.
Luis. No estabas vivo. Yo no te maté. El doctor dijo que no estabas vivo. Sabía que no me amabas, mami. ¿Ves? Me dicen cosas como esa. Ellos me dicen todo. Ellos. ¡Oye! ¿Quieres verme, mami? Por aquí. Estoy en el agua contigo. ¿No quieres verme? Al niño que abandonaste. ¡Oh! No te preocupes. Yo iré a ti. Mami, soy yo, tu bebé perdido. Te olvidaste de mí, ¿verdad? Te extraño.
¿Dónde estás y qué está pasando? Eso es lo que se preguntan todos los que vienen a disfrutar de nuestro parque temático. Siéntese y relájese mientras nos adentramos en la muerte y destrucción de su alma. Comencemos con las fases del terror que experimentará. Fase 1. Juegos. Los juegos se realizan para asegurar que su salida de este mundo sea maravillosa. Fase 2. Transferencia. Transferiremos todo lo que conoce y ama en algo que odiará y despreciará. Fase 3. Devorar. Usted y el resto de su existencia se convertirán en nada más que nutrientes para nuestros habitantes. Y con eso concluye nuestra presentación. Prepárese para la primera fase. Disfrútelo. Disfrute las atracciones de nuestro parque. Muerte y destrucción de su alma. Comencemos con las fases del terror que experimentará.
Prepárese para la primera fase. Disfrútelo. Aquí. 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 Fase 2. Transferencia. Rompe el círculo. Causa la onda. Rompe el círculo, causa la onda. Por favor, solo déjame ir, me iré. Por favor. No. Rompe el círculo, causa la onda.
Fase 2. Transferencia. Fase 2. Transferencia. Transferiremos todo lo que conoce y ama en algo que odiará y despreciará. Y con eso concluye nuestra presentación. ¡Disfrútelo! ¿Estás bien? ¡Shaun! Tus susurros no son susurros. ¿Ves a alguien más con tus ojos por aquí? ¡Sigue mirándolos! ¿Ah? ¡Iré hacia ti! ¡Yo! ¿De acuerdo? La mano. Te tengo. ¿Y tus amigos? Es una especie de... ¿Dónde está Waldo? Pero embrujado. Espalda con espalda. Bien. Esto es lo que haremos. ¿Qué? El carrusel. ¿Por qué el carrusel? Es el juego favorito de Jake. De acuerdo. Por aquí.
De acuerdo. Ok, volvamos al otro lado. No hemos mirado. No está aquí. De acuerdo. Ok, iremos al otro lado a buscar pistas. ¿Pistas? Sí, pistas. No me cuestiones en esto. Está bien, puede ser Rambo. Ok, por aquí, pistas. Muy bien. Voy a ir a la puerta. Tú quédate aquí. Si te van a llevar, avísame. Gritar como una niña. Lo tengo. Ok, tu turno. ¿Una pistola de agua? ¿Y qué vas a hacer con eso? Me hace sentir mejor. Creo que fue el viento. ¿Jake? ¿Jake? ¡Sean! ¡Jake! ¿Qué demonios? No jalen el cabello. Pies ligeros. Pies ligeros. Pies ligeros. ¿Estás bien? Mis piernas. ¿Dónde estabas, John? Te juro que si estabas en el baño otra vez. Jake te estaba buscando. Buscábamos pistas. Pasamos un minuto buscándote. ¿Pistas? ¿Encontraron? No. ¡Muévete! ¡Ah!
¡Tú puedes! ¡Sosténla! 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 ¡Maldición! ¡Ey! ¡Ey! Está noqueado. ¡Mira lo que causaste! ¡Con tu negatividad! ¡Vamos a morir por tu culpa! ¿Mi negatividad? ¡Tú eres negativo! ¿Negativo? ¡Soy el único! ¡Yo te salvé! ¡Puedo irme a casa ahora mismo! ¡No ¡Au! Hablas en serio! ¡Esto duele! ¡Hablo en serio! ¡Hablo en serio! Sean... ¿Estás bien? Sí. Mírate. Un hombre grande y fuerte. Sostuve la puerta. Vamos, chicos, salgamos de aquí. Sí, larguémonos de aquí. Vamos. De acuerdo. Muy bien, muy bien. ¿Qué es eso, chicos? Es la fase 2. Están intentando quitarnos la carne mientras nos ponen en carretes de película. ¿Qué? Cuando salgamos de aquí me dirás cómo sabes todo esto. Vamos, chicos. Chicos, Lace. Lace está entre la multitud. ¡Lace! ¡Lace! ¿Lace? ¡Lace! ¡Lace! ¡Rob! ¡Lace! ¡Rob! ¿Estás bien? ¿Estás herida? ¿Estás herida? No. ¿Qué es todo esto? Se llaman fantasmas. Ahora, ¿sí nos crees? ¡Nos están imprimiendo! ¡Suéltame! De acuerdo. Vi una cinta en un proyector. Estas personas son del pasado, están siendo impresas. Y lo mismo nos está pasando. ¿Por qué no solo nos vamos? ¡Estamos aquí! ¡Vámonos, chicos! Sí, terminamos todo. Solo vámonos. No, eso quieren que hagamos. ¿Qué? Eso sería muy fácil. ¿Qué? Quieren obligarnos a salir. Espera, entonces, ¿nos estás diciendo que si nos quedamos, nos quedaremos atrapados? Pero si nos vamos, también nos quedaremos atrapados. Sí. Ese es un enigma. ¿Cuándo aprendiste eso? Con una aplicación. Palabra del día. Bueno, entonces, ¿qué haremos? ¿Están listos? No pierdan las pistolas de agua. ¿De verdad dije eso?
Entendido. Parece muy tranquilo. Entendido. Parece tranquilo. ¿Vas a repetir todo lo que digamos? Tengo un trabajo. Es estúpido, pero voy a hacerlo. Lace usa ropa de bebé. Lo siento, pero no lo siento. No soy hombre y no uso ropa de hombre. Dice que está gorda y usa ropa de hombre. Eso no es lo que dije. De acuerdo. Comencemos la fase 1. Hola. 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 Soy una nueva persona que nunca ha venido a este lugar. Y estoy completamente solo. Un cuerpo nuevo. Completamente nuevo. Hola. Estoy usando una falda. Muy bien, chicos. Terminé. Creo que sabe que estamos aquí. ¡Sean! Chicos, jálenme, jálenme. Chicos, ¿están bien? ¿Qué está pasando? ¿Están bien? Chicos. Oigan, ¿están bien? No. ¡Vengan por mí, hijos de perra! Relájese lo más que pueda. Dese a usted mismo un espacio sin distracciones. Y solo deje que su mente se pregunte. Preguntarse y soñar despierto puede abrir su mente a la paz y relajación para su mente y su cuerpo. Todo lo que está pasando a su alrededor ahora mismo
Deje que esos sonidos se desvanezcan suavemente y se mezclen con esta meditación. No tenga expectativas de nada más que de ser libre con su mente para ir a cualquier lugar, a donde quiera ir. Y sus almas serán extraídas una a la vez. Observen. Chicos, ¿están bien? ¿Qué está pasando? ¿Chicos? ¿Chicos, están ahí? Al carajo. En unirse. Uno más. El agua no es dañina, así que no se preocupe. Prepárese para ser parte de nuestro espléndido parque de atracciones. No pierdan las pistolas de agua. Todo lo que hiciste fue poner una Biblia en el agua. No es agua. Es gas. Ryan, lo vieron hoy. Thank you.
acuerdo. Iré con ustedes. ¡Sí! No creo que los fantasmas sean como pensamos. Digo, ¿y si hay algo más? ¿Y si pueden cruzar y poseernos? De acuerdo. Creo que podemos hacer algo bueno aquí. Si lo que encontramos era real. Tome el asiento. ¿Encontraron lo que buscaban? Sí. Se lo encontramos. ¿Puedo tomar un café? Pero... odias... odias el café. Amo el café. A ti no te gusta el café. Pero... oh, Dios mío. Solo tomaré un medito o lo que sea. Ya no me importa. Bien. Jake, ya no puedo seguir haciendo esto. En serio. Me iré a casa. Lo sé. ¿Por qué seguimos haciendo esto? Dos de nuestros amigos murieron. Tus piernas están rotas. Lastimamos a todos los que conocemos.
Necesitaremos más gas.